¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo toda la información sindical, como todos los sábados a mediodía, donde usted puede enterarse del trabajo que realiza su entidad sindical, eso que es tan útil para conocer sus derechos, fundamentalmente, y los beneficios que le entrega la entidad gremial. Mucho material tenemos en el día de hoy, por eso vamos a darle los medios de comunicación, los tiene allí a pie de pantalla, para que interactúe con nosotros, nos consulte todo aquello que necesita saber, y al trasladárselo a la entidad sindical, nosotros lo ponemos aquí en la pantalla de Canal 10 todos los sábados. Pero además, recuerde que nuestra página en internet, vidasindical.com, allí toda la información que diariamente estamos entregándole, noticia, información que es útil para todos los trabajadores. Las redes sociales están al servicio de esta comunicación a través de Twitter, de Facebook y de Instagram, y en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial. Allí tiene muchísima información, Mayo Producciones, todo lo que tiene que ver con el trabajo gremial está desde nuestra productora. Vamos a ir con el primer informe, tiene que ver con un congreso que realizó la gente de SMATA Córdoba. Esto fue en Villa Allende, en ese hermoso predio que tienen en esta localidad serrana, y dialogábamos en ese momento con el secretario general de SMATA Córdoba, el señor Omar Dragón. Bueno, acabamos de tener una hermosísima reunión con el cuerpo de delegados de toda la provincia de Córdoba, un poco explicando la situación que cada uno tiene en su fábrica, en su distinta concesionaria, en sus talleres, para que sea transmitida y llevada a cada uno de los lugares puestos de trabajo. Es una reacción que tenemos y una acción que tenemos siempre a final de año. Ver cómo vamos a empezar el año próximo y trazarnos los objetivos. Además de un informe importante sobre obra social, un informe importante sobre lo llevado en el Congreso Nacional, que fue totalmente exitoso los otros días en Buenos Aires, y traerles el saludo de nuestro secretario general del Consejo Directivo Nacional, del compañero Ricardo Piñanelli y de todos ellos, diciéndole lo mejor para este fin de año. Así que estamos absolutamente orgullosos, primero, de que hayan participado el 100% de los delegados de toda la provincia. Esto para nosotros es fundamental. Y que haya tenido una altísima participación, más de 6 horas de trabajo para poder llevar a cada uno de sus lugares esta información tan importante para ellos. Muchísimas gracias. La gente de UDGRA realiza año a año lo que llaman ellos la carrera de mozos. Usted lo conoce porque muchas veces lo hemos mostrado, todos los años lo realizan en el Parque Sarmiento. Esta vez estuvimos compartiendo con ellos y dialogamos con el secretario general de la entidad, el señor Néstor González, que así se refería al acontecimiento. Nuevamente juntos acá en el Parque Sarmiento, disfrutando de esta cuarta edición de la carrera de mozos, junto a UDGRA, a FEGRA, la Municipalidad de Córdoba, acá presentes en este importante evento que, como decíamos todos, es un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba que merece cada vez más turística, merece estas actividades que realzan, que disfruta el vecino, puede disfrutar el turista, y en esta relación público-privada estar permanentemente incentivando toda la actividad gastronómica, que es una parte esencial para el turismo en la ciudad. Así que muy contentos por esto, y bueno, mis felicitaciones a todos los que contribuyeron para este evento. Como siempre, junto a UDGRA y a la Municipalidad de Córdoba, llevándola adelante. Ante nada, lo importante es estrechar los lazos que ya tenemos con Néstor y con la gente de gremio, poderlos llevar adelante y poder hacer esta realidad, esta cuarta carrera. Contento y bueno, esperemos que el próximo año podamos ir mejorando todo. Realmente se pule todo de la municipalidad, tanto como de gremio, que trabaja tanto, porque son ellos los que convocan, son ellos los que llaman a los empleados y son ellos los que arman la carrera. Así que realmente gracias al gremio y gracias a la municipalidad y también a los competidores. Felicitaciones a los ganadores. Hacemos por cuarta vez consecutiva el acontecimiento de la carrera de mozo. Una vez más aquí en el Parque Sarmiento, bueno, como dijimos hace un rato, uno de los lugares más importantes de acá de Córdoba,
muy transitado, en donde, bueno, la familia es un lugar que puede venir a disfrutar. Así, bueno, queremos agradecer a todos los que colaboraron para que esto sea posible. Quizás por ahí, ahora que ya hemos concluido, pareciera fácil, pero bueno, requiere de mucho tiempo. A los profesionales, a los equipos técnicos que estuvieron juntándose hace más de 3-4 meses. Y bueno, toda la infraestructura que requiere para llevar a cabo esto, ¿no? No es fácil. Ustedes ven que cada cosa que se realiza, siempre tratamos de dar lo mejor, estar en todo y fundamentalmente que disfruten los trabajadores, que son los artífices de este acontecimiento. Así que bueno, agradecerle a ellos, a los hombres y mujeres que hoy dejaron tiempo de estar con sus hogares, pedir un permiso en su trabajo, gracias a algunos empresarios que también accedieron a eso, para que hoy puedan estar representados por sus trabajadores. Y bueno, felicitar a los que ganaron y a los que no ganaron también, porque lo que se trata es que ellos vengan, compitan, que se puedan conocer, establecer un vínculo, porque bueno, de eso se trata, que sean compañeros, y compañeros es estar unidos. Y bueno, esto es lo que pregona nuestra querida institución gremial de UGRA. Así que bueno, en nombre de mi secretario general, el compañero Luis Barrio Nuevo, le hago llegar el saludo a cada uno de ellos, en nombre de la Comisión Ejecutiva de UGRA, a cual también agradezco a todos mis compañeros, las compañeras del IPRIDO, a todo el cuerpo de delegados y a todos los activistas que en cada acontecimiento dan muestra de por qué la UGRA trabaja a lo largo y a lo ancho de todo el país y por qué la UGRA reconoce y trabaja al lado de las instituciones, en este caso la municipalidad como Estado y al lado de los empresarios, que son los quienes nosotros convivimos a lo largo de todo el año. Así que creo que nos une no solamente la responsabilidad que tenemos cada uno al cual representamos, sino que nos une un afecto, creo que nos hemos aprendido a querer y eso se ve, porque cada vez que se hace algo con compañerismo y con amor, creo que se trasluce y la gente lo percibe. Así que bueno, agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de hacer esto y formar parte de esto y dejar huella, ¿no?, en cada una de las representaciones que nosotros tenemos. Así que bueno, gracias, y a través del medio de ustedes que podemos mostrarle a toda la provincia de Córdoba lo que se puede hacer cuando las instituciones se ponen de pie en serio a trabajar en pos del bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos y la familia. Un abrazo grande. Bueno, queremos convocar a todos los compañeros gastronómicos de la ciudad de Córdoba para la entrega del certificado de los cursos de capacitación que se editaron este año, y también vamos a hacer la entrega de los cursos de pastelerito de los nenes de 8 a 13 años. Así que bueno, lo queremos invitar a todos nuestros compañeros y bienvenido a todos. La gente del Sindicato de Legislativo realizó una capacitación, lo hemos dado a conocer días pasados, culminó la misma y se entregaron los certificados. Aldo Rivas, secretario general de la entidad, nos decía lo siguiente. Bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos de estar entregando los certificados a todos los compañeros legislativos en la capacitación que hemos dado durante todo el año. La verdad que han sido más de 22 capacitaciones. Felices todos, ver la cara de nuestros compañeros en distintas expresiones en nuestra legislatura, la verdad, con universidades, con otros gremios que han venido a capacitarnos. La verdad que nos sentimos muy felices haciendo comunado con la secretaría que llevan a cabo la dirección de capacitación legislativa. A todos los compañeros, la verdad que a todos los compañeros, el esfuerzo que han hecho, dedicarle horas, esfuerzo y vía para poder progresar en lo personal, por supuesto, y por supuesto de uno para brindarlo a la ciudadanía de Córdoba. Con eso nos sentimos muy bien. Sabemos que cada profe pone todo su mayor empeño, igual que cada trabajador para estar. Y a los trabajadores que también trabajan en esta área, que brindan, que están capacitando, que están en lo intermedio, que le decimos en la mesa chica, dándole esto a todos los compañeros, como lo dije, los felicito a todos y a cada uno de ellos por el esfuerzo. A nuestro vicegobernador que nos brindó esto, a nuestro secretario administrativo de Cámara que nos brinda, a nuestro prosecretario. La verdad que nos sentimos muy bien y muy honrados. Como todos los años, convocamos a todos los compañeros legislativos a nuestra fiesta, que va a ser el 7 de diciembre, la fiesta de fin de año. Pues nosotros tenemos varias fiestas, bueno, nuestra fiesta de gala, la fiesta de noche, la fiesta que todos nos juntamos, todos los compañeros que componemos nuestra legislatura de Córdoba, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, y a los demás compañeros de las distintas organizaciones gremiales, por supuesto, que siempre nos acompañan. Pero decirle,
a todos los compañeros legislativos que esta es la fiesta familiar, la fiesta de la noche, la fiesta de las luces, la fiesta de la sorpresa, la fiesta de divertirse, la fiesta de bailar y recordar todo el año con ese esfuerzo que hicimos trabajar todo el año en toda nuestra dependencia. Es la fiesta del encuentro, la fiesta de la familia y el encuentro personal que tenemos todos los trabajadores legislativos. Vengan a la fiesta, súmense, que cada día somos más y este año va a ser mucho más espectacular de la que tuvimos el año pasado. Por supuesto lo esperamos. El 7 de diciembre en el Jockey Club a las 21:30 están todos invitados los compañeros legislativos en nuestra sede sindical, a nuestro propio delegado, los secretarios, vayan y busquen sus tarjetas que serán todos bien recibidos y por supuesto el que quiera venir con su familia más que recibido con los brazos abiertos. El Sindicato de Petroleros Córdoba realizó lo que año a año entregan a sus afiliados y es el estado de memoria y balance de la entidad, algo que lo realizan todas las entidades y que por supuesto hacia la marcha de la institución. Estuvimos allí compartiendo ese momento y dialogando con el secretario general de la entidad, Guillermo Borelli, que esto nos decía. Bueno, acaba de finalizar la Asamblea General de Memoria y Balance en el periodo 2016-2017. La verdad que estamos muy, muy felices con la participación de 600 compañeros que vinieron a controlarnos, la verdad, porque nosotros siempre decimos que queremos que nos controlen y que nos digan si estamos haciendo bien las cosas. Y esta Asamblea con 600 compañeros, como le dije anteriormente, ha aprobado todo lo que se ha contado, todas las tareas realizadas y todas las que tenemos pensadas realizar. Así que estamos muy felices, muy contentos por la participación y por la aprobación de los trabajadores petroleros hoy en esta memoria y balance. Hemos visto la gran aceptación que ha tenido este proyecto que venimos realizando hace 4 o 5 años, que queremos que trabajar sobre la educación del trabajador petrolero y su familia. Así que tenemos el programa del secundario a distancia, donde el trabajador, sin ningún costo para él, puede terminar su secundaria, su primaria, con clases de apoyo en el sindicato totalmente gratuitas, y que ya hemos tenido 160 compañeros que han terminado, algunos su primaria y su secundaria, y algunos solamente su secundario. Así que son herramientas que le alcanzamos al trabajador para quizás tome mejores decisiones y pueda también participar más activamente del sindicato y de cualquier otra organización que conozca él, ¿no? Nosotros estamos muy atentos a esta reforma laboral que intenta colocar este gobierno. Creemos que los trabajadores, sí o sí los trabajadores, tienen que salir a defender todos los derechos y todos los derechos adquiridos durante años por los trabajadores que muchos ya no están y han muerto en la calle y en la lucha. Hay que salir a defenderlo y todo lo que salga para cualquier modificación tienen que estar en una mesa de iguales, no solamente los empresarios y el gobierno, sino tienen que estar también los trabajadores y los jubilados en la misma mesa para podernos defender y que no nos impongan algo que nosotros no podemos aceptar. Final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical.